con la intención. ¿Estás tratando bien a la gente? Recuérdale, no olvides si va a durar todo el día y si puedes toda la semana. Oigan, muchísimas veces el regreso a clase significa alerta, piojos a la vista. Pero con estos tips podrás evitarlos. Mucho ojo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy Gina Ibarra. ¿Qué te parece si hablamos de mamá a mamá? Seguramente has escuchado a alguna mamá quejarse que su hija o hijo tiene piojos. Es frecuente que las escuelas revisen las cabecitas de nuestros hijos para descartar un contagio. Te platico. Los piojos suelen presentarse más terminando las vacaciones porque muchos pequeños se ponen cascos para subirse a tirolesas y a motocicletas en parques. Y algunas niñas se hacen trencitas en playas y comparten peines. También suelen presentarse en época de otoño e invierno porque los niños se prestan gorros y bufandas. Los piojos no son nada guapos, tienen 6 patas, caminan muy rápido y cambian de color según el cabello donde se prenden. Por eso son dificilísimos de detectar. Normalmente se acomodan en la nuca o detrás de las orejas porque es una parte cálida de la cabeza. Por eso ahí es donde da más comezón. Los piojos se reproducen fácilmente y dejan sus huevecillos llamados liendres. Si las liendres son blancas, es que ya están vacías. Y si son cafés, es que el piojo sigue adentro. Es importante prevenir y saber que el contagio de estos animalitos no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico ni con las medidas de higiene. Como mamá, te recomiendo tus hijos se peinen con gel diariamente al ir al colegio. Esto ayuda a que el piojo no se prenda del cabello. Y las niñas, de preferencia, se amarren una coleta. También diles que no compartan peines ni gorros con sus compañeros y que no peguen sus cabecitas con ellos ni para las famosas selfies. En caso de tenerlos, hay shampoos especiales que los matan. Pero también, importantísimo, mamás, quitar todos los huevecillos con peines llamados liendreras, así como cambiar sábanas, esterilizar los cepillos para evitar más contagios. Soy Gina Ibarra. Nos vemos próximamente para que sigamos hablando de mamá a mamá. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.